Hello, teacher. Hi. Can I hear? Hello, mister. How's it going today? How are you today? Buenas noches, ya estamos con todo. Excuse me, no me había puesto los audífonos. Hey, perdón, excelente. Perdón. Excelente. Ajá. Bienvenidos. Ya vamos a esperar, ya vamos a dar inicio a la clase 4. Class 4. Excelente, four. Ahí estamos con todo. Class 4. Hola, Saúl, ¿qué tal? Hola, bien, muy bien. Aquí, queriendo aprender, queriendo aprender cada día. Un poco mira, más. No, nunca es tarde para poder aprender. Nunca es tarde. Lo que hay que poner es voluntad para poder aprender. Sí. Excelente. Sí, no, gracias. Fue el tercero que te habías conectado. Ahí está. Sí, sí. Gracias. Ahí, primero Dios. Okay, excelente. Ya son las 8. Okay, it is 8 o'clock. Okay, welcome to another English class. Okay, this is our fourth class, en la clase número 4. Así que como si nada, ya vamos avanzando poco a poco. Okay, de aquí cuando vengamos a sentir. Buenas noches, teacher. Buenas noches, cuando vengamos a sentir ya será la clase 20. Okay. Bueno, ahora vamos a repasar un poco la forma pregunta.
También vamos a ver la forma negativa. Vamos a repasar un poco el alfabeto. Vamos a ver un nuevo tema que se llama possessive. No, vamos a ver. El possessive, ok, como por ejemplo, cómo decir mi casa, su casa, su mamá de ellos. Ok, la ventaja en español es que únicamente decimos su casa, su carro, pero en inglés van cambiando. Así que vamos a ver ese tema este día. Ok, vamos a dar inicio y en un par de minutos voy a tomar la asistencia. Ok, today is Friday. Sé que están haciendo un gran esfuerzo porque hoy es viernes y algunos ya están muy cansados de toda la semana, otros se están evitando salir viernes por la noche. Ok, pero todo es para bien. Ok, así que vamos a darle. Ok, well, let's start. Ok, class 4. Here we go. Ok, the warm up. Ok, I brought the alphabet again. Ok, les envié un formato donde está, donde abajo decía cómo se pronunciaba. Para que se lo envié al grupo de WhatsApp. Ahí está cómo se pronuncia. Sí, gracias. Okay. Entonces tenemos, vamos a repasar un poco. Vamos a entrar en calor. Tenemos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q R S E U V W X Y Z. Okay, one more time. A B B C C D D E E F G G H H I J K, J K K L L M M N N O O P P E Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y N Z. Ok, vamos. Yo lo voy a ir señalando y voy a mencionar algunos nombres. Voy a ir seleccionando letras al azar. Vamos con Mr. Yuri Martínez. Yes, sir. B. B. Miss Marisol. Miss Marisol. B. Excellent. Mr. Chávez. Carlos Chávez. Dígame. ¿Cuál sería esta que estoy señalando? G. G, perfect. Mr. Homa. Sí. Esa sería Q. Q, excellent. Q. Mr. Andrés Zúñiga. Escucha, ese sería día Y, excelente. Y, vamos con Miss Margarita. Vamos a ver esa. W, excelente. Miss Joana, vamos a ver esa. J, excelente. Vamos con Miss Verónica. Vamos a ver. Esta. Es C. Z, sí. Excelente. Miss Wendy. Sí. Vamos con esta. Vamos a ver. Esta. This one. I. Miss Gracia. G. Excelente.
Vamos con Miss Jacqueline. Miss Jacqueline. Q. Q, muy bien. Miss Raquel Trejo. S. S, excelente, muy bien. Perfecto, ok. Creo que ya estamos la mayoría, así que voy a tomar la asistencia. Ok, así que me ayudan con las cámaras y cuando escuchen su nombre, pueden decir present, here o presente, como usted se sienta más cómodo. Ok, vamos, hoy es viernes 28, Andrés. Andrés Juez Cúñiga. Carlos Mauricio Gamero. Present. Floriluz. Floriluz. Gilma Evelyn. Gilma Evelyn. Irene Margarita. Present. Jacqueline Patricia. Presente. Joana Saraí Maldonado de Meléndez. Present. Thank you. José Antonio Pineda Velasco. José Antonio Pineda Velasco. Karen. Karen Azucena. Lidia Cristina López Paniagua. Present. Thank you. Raquel Stephanie. Present. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Presente. Saúl Osmin. Present. Shara Stephanie. Present. Okay, thank you. Verónica Arely. Present. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Present. Wendy Stephanie Salazar Bernal. Yuri Antonio. Yes, sí, perdón, presente. Carlos José. I'm here, teacher. Gracia María. Present. Wendy Karina. Present. Thank you very much. Okay, muy bien. Bueno, teacher, una pregunta, dígame. O una recomendación o una sugerencia para lo que es el colectivo. ¿Por qué no abrimos el micrófono cuando queremos preguntar algo? Porque estas dos últimas noches ha habido concierto de todo un poco. Y eso como que hay interferencia en la comunicación, como una sugerencia. Bueno, por ejemplo, yo a veces mantengo el micrófono cerrado, repito todo lo que repetimos dentro del colectivo, pero cuando quiero hacer una pregunta, yo abro el micrófono. Como sugerencia. Excelente, gracias por la recomendación. Sí, ¿verdad? Sí evitamos que se filtre ruido. Entonces, cuando no estemos en la participación, podemos mantener el micrófono desactivado. Ok, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias por la recomendación. Ok, excelente. Vamos con jobs. Jobs son ocupaciones o trabajo. Ok, occupation. ¿Cuál creen, qué cree que es ella? Es easy. Nurse. Doctor. Doctor. Ok, good. Okay. Is she a policewoman? A police? Yes, she is, or no, she isn't. No, yes, she is. No, she is. Police? A police? No, I'm sorry, No, she isn't. Sorry. She isn't. Okay. Okay. Good. Vamos con la siguiente. Is she a nurse? No, she isn't. She is a teacher. She is a teacher. No, she isn't. She is a teacher. Okay. Siguiente. Is he a farmer? Farmer. No, he isn't. No, he isn't. He's a student. Excelente. Okay, muy bien, que den respuestas completas. Excelente. Is he an engineer?
No. 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 He's a doctor. He's a doctor. He's a doctor. He's a vet. Vet. He's a scientist. Veterinario. Veterinario. Ah. Vet. Veterinario. Vet. Okay. Entonces, is he an engineer? Engineer? No, he isn't. No, he isn't. He is. He's a vet. He's a vet. Excellent. Vamos con. Is she a doctor? She's not a doctor. She is a nurse. Okay. She isn't a doctor. She is nurse. Bien. Vamos con el siguiente. Ah, here we have. Bien, sí. Is he a butcher? No, he isn't. He's a policeman. He's a policeman. Policeman. Bien. Is he a singer? Cantante? Singer? He is a farmer. He is a farmer. Excelente. Is he a vet? Is he a vet? No, he is a cook. Excellent. No, he isn't. He is a cook. Is he a butcher? No, he isn't. He is a baker. A baker. Muy bien. Panadero. Baker. Is he a teacher? No, he's a waiter. Oh, wait. Is she a witch, a bruja? No, she's a secretary. Is she a fisher, a pescador? No, she isn't. She's a housewife. Muy bien, buena pronunciación. Is she a singer? Yes, she is. She is a dancer. No. Is she a singer? No, she isn't. She is a dancer. Dancer, perfect. Is he a driver, conductor, busero? No, he isn't. He's a pilot. Is he a vet? No, he isn't. He's a dentist. Is he an electrician? No, he isn't. He's a mechanic. Is he a teacher? No, he isn't. He's an engineer. This is an engineer. Is he a student? No, he is an artist. Is he a driver? No, he isn't. He's a fisherman. Is he a doctor? No, he isn't. He is a scientist. ¿Cómo se pronuncia? Scientist. The scientist. Scientist. Scientist.
Scientist. Scientist. Scientist. Is he an electrician? Yes, 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 he is. Yes, he is. And the last one, is he a volleyball player? No, he isn't. He is a football player. Football player. Yeah. Ah, is he an actor? Yes. 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 He's an actor. Actor. Yes. No, he isn't. He is a teacher actor. Okay, excelente. Excelente. Bueno, ahora vamos a ir al tema que les estaba explicando. Ahora es el tema principal. Vamos a terminar el warm-up. Okay, y el tema de ahora es possessive adjectives. Possessive adjectives. Okay. Primero que todo, si tratamos de compararlo con el español, puede ser que nos confundamos porque no hay una equivalencia al español. Porque en español solo decimos su casa, su carro, mi casa. Entonces, en inglés, por ejemplo, para decir la casa de ella, hay uno. Es para femenino, hay uno. Para masculino, hay otro. Para plural, es otro. Entonces, es tan fácil. Entonces, por ejemplo, tenemos, I have a t-shirt, a shirt. Tengo una camisa. Entonces, para hacerlo posesivo, vamos a decir, my shirt is green. Mi camiseta es verde. My. Excelente, my. Entonces, el sujeto es I, de yo. Entonces, el posesivo de yo es me. Mi camisa. ¿Ok? Entonces, ese es my. My shirt is green. Mi camiseta es verde. Otro ejemplo puede ser mi casa. My house is green. My cell phone is gray. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente. Para en el caso de you, de tú, de ustedes también, tenemos your. 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 Ok, puedes repetir ahí. Your. 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 Ajá, your. Con la R al final. Your. Your. Uh-huh. Entonces, este es para decir tu libro. Tu libro es nuevo. Ok. Entonces decimos your book is new. Tu libro es nuevo. Your book is new. Tu camisa es bonita. Your t-shirt is nice or it's beautiful. O para decir, tu carro es muy rápido. Your car is fast. Ok. Entonces ahora vamos al posesivo de masculino. Dígame, Carlos. No, perdón, fue un error. Disculpe. Ah, ok, perdón. Entonces, tenemos el caso de he. Sabemos que he es él, ¿verdad? Es masculino. Entonces, para decir la camisa de él, o para decir, vamos a utilizar his. His. His pillow is soft. Su almohada es suave. Pero, ¿la almohada de quién? La almohada de él. Por ejemplo, si queremos decir, vamos a referirnos, por ejemplo, a Mr. Yuri. Vamos a decir que la camisa de Mr. Yuri es roja. Entonces vamos a decir, his t-shirt is red. Red. His t-shirt is red. ¿Estamos claros hasta el tercero? Yes, sir. His, para decir su, pero para masculino. Ahora, vamos a ir a she. She, dijimos, ¿qué significaba? Ella. Ella. Entonces, para decir, por ejemplo, su nombre, pero ¿el nombre de quién? De ella. Vamos a decir, her. 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 ¿Ok? Por ejemplo,
el perro de ella es pequeño. Her dog is small. Her dog is small. Ok, o para decir su nombre, her name is Alicia. Her name is Alicia. Entonces, y si ocupó his, obviamente tiene que, el nombre tiene que ser de un hombre. El nombre tiene que ser de un hombre. Por ejemplo, his name is Carlos. Ok, por ejemplo, si usted dice her name is Julio, entonces no, no coincide. Tiene que ser un nombre. Perdón, si usted dice her name is Juan, por ejemplo, no coincide porque Juan es un nombre masculino. Ok, vamos con las cosas neutrales. Cosas, lugares, ok. Por ejemplo, si nos referimos a un territorio. Un territorio, por ejemplo. En nombre de las cosas aplican mascotas. Mascotas, ajá, exacto. Por ejemplo, aquí hay una regla. Para el caso de las mascotas, si usted lo quiere llamar con his o con her, tiene que decir el nombre de la mascota. Por ejemplo, si digamos que su perra se llama Sasha, entonces podemos decir, ah, her name is Sasha. O también puede decir, its name is Sasha. ¿Ok? Se puede. Pero tiene que especificar el nombre de la mascota. ¿Ok? Si no, lo mantenemos en neutral. Pero digamos, usted quiere decir su locación, se está refiriendo a un territorio, su locación está al norte. Entonces dice, its location is in the north, por ejemplo. ¿Por qué its? Porque its se ocupa para lugares, cosas, animales o cosas neutrales. Ok, cuando nos referimos a nosotros, nosotros vamos a utilizar como posesivo our is noisy, nuestro, por ejemplo, para referirnos a nuestra clase, vamos a decir our class is great. Excelente. Entonces está diciendo que la clase de nosotros es ahora, our class is today. Ok, bueno, you es el mismo que el de arriba, es el mismo, your. Para ellos, vamos a utilizar their. Por ejemplo, sus nombres son Raquel y Marisol. Their names are Marisol y Raquel. El nombre de ellos o de ellas. Ok, esta es una forma, esto es, son los posesivos, posesivas. Vamos a ver más ejemplos, de los possessive adjectives. Por ejemplo, John drives his father new car. His father new car. ¿El carro de quién? ¿El carro de? El de John. De John. Okay. Y si digamos que dijera que, por ejemplo, ahí estuviera un nombre femenino. Por ejemplo, diría María, por ejemplo. María drives. Sería el otro. Her. Ok, vamos a ver el ejemplo 2. Dice, the baby laughed at me. Silly face. Se sonrió con mi cara. A mi cara. Ok. Número 3. I'm sorry to hear about your mother. Acerca de tu mamá. Your. Ok. Vamos al número 4. My elder sister. My. ¿La hermana de quién? Mi hermana. Mia. My elder sister is a reporter. Ok. Vamos a... your car, ¿el carro de quién? Tu carro. Your car is very expensive. Tu carro. Vamos, my sister, ¿la hermana de quién? Mi hermana. My sister likes to play
with her Teddy. Si aquí dijera his, por ejemplo, tendría que decir brother. Pero en este caso, sister es hermana. ¿Cómo utilizar el posesivo? Femenino. Vamos al 7. Where should we go for our honeymoon? Para nuestra luna de miel. Our. Luna de miel. Mm-hmm. Honeymoon. Our. Okay, this city is famous for its apple. Esta ciudad, ciudad se está refiriendo a un lugar. Esta ciudad es famosa. Sus manzanas, for its apples. 9, their house, ¿la casa de quién? ¿La casa de? De ellos. Their house is almost opposite ours. Okay, la número 10. What is his role in this project? ¿Se refiere a masculino o femenino? His. Masculino. Excelente. Muy bien. Vamos a tratar de hacer estos todos en un ánimo. Ok. Dice. Le voy a dejar un par de minutitos para que usted lo analice, pero lo vamos a hacer todo. Okay, aquí vamos. Dice, I am Lisa. My hometown is in Toronto. Muy bien. Toronto. Mi hometown is in Toronto. Vamos con la número 2. She is a teacher. Our students are good. Vamos a ver. Perdón, es her ahí. Yo me equivoqué. No sé qué arregla. Perdón. Okay, entonces el primero dijimos que era my hometown is in Toronto. Okay, she is a teacher. Ella es una maestra. Sus estudiantes son excelentes o son buenos. Her. Ahora vamos con Ben has a brother. Tiene un hermano. His name is Tom. Escuché que dijeron your. ¿Por qué no your? No sonaría así. Ben tiene un hermano. Tu nombre es Tom. Sería his name is Tom. El nombre de él es Tom. Vamos con la 4. We love cycling. Cycling is our hobby. Nuestro hobby. Okay, 5. I have a lot of books. My books are great. Excelente. Vamos con el número 6. You need to go back. Your mom is calling. Vamos a ver. You need to go back. ¿Cuál sería? Número 6. Your mom is calling. Tu mamá te está llamando. Calling. Okay, 7.
The monkey is bird. Monkey. It's tail is bleeding. Excellent. Its tail is bleeding. Su cola está sangrando. Its tail is bleeding. Okay, Dave and Dolly. Dave and Dolly are siblings. Their parents is kind. Is kind. El papá de ellos es amable. Ok, acá tienen otros ejemplos de referencia. Teacher, excuse me. La palabra hometown en español, ¿qué es? Casa de mi pueblo. Perdón. La palabra hometown en la número uno. I'm Lisa, my hometown is in Toronto. Como el lugar de nacimiento. ¿Dónde? Oh. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah. Okay. Ok, bueno, vamos a ir a los ejercicios del manual. Okay. En el manual se va a encontrar esta información con los possessive adjectives. Por ejemplo, en el caso de I es my, en el caso de tú es your, en el caso de he es his, en el caso de she es her, en el caso de it es its, en el caso de we es our, caso de they es their. Estamos en la página 16, número 4. Ok, vamos a desarrollar estos ejercicios. Este lo pueden encontrar en el manual. Dice, ask a partner to spell the following information and write in one of the spaces. Ok, lo vamos a desarrollar en parejas, porque dice que le tiene que preguntar a su compañero. Por ejemplo, pregúntele a un compañero que diga la siguiente información, escríbelo en los espacios utilizando letra mayúscula. Ok, por ejemplo, tiene que preguntarle cuál es el nombre de su maestro, cuál es el nombre de algún compañero. La ocupación de un compañero, el apellido de un compañero. Entonces, si es femenino, va a decir, her last name is, si se está refiriendo a una compañera, va a decir, por ejemplo, vamos a decir, her last name is Maldonado, es Miss Joana. Pero, por ejemplo, si va a decir el apellido de his last name is Martínez, porque se está refiriendo, por ejemplo, a Miss Julia. Entonces hay que ser bien cuidadoso a la hora de utilizar los posesivos. Vamos a hacer... Teacher, perdona, una pregunta. A donde dice your teacher name, por poder, como dice, his name is Rodrigo. Ajá, también. His name, porque masculino. Sí, his name. Our name is, también aplica. ¿En cuál? En la primera, como nuestro. No, porque se está refiriendo a su maestro, no a nuestro. Como estamos hablando de todos aquí, ¿eh? Pero como usted le va a preguntar a un compañero, ahorita ya vamos a ingresar a las salas. Ok. Acá vamos.
repito por 50 topitos.
Teacher, tengo una duda. Dígame. Dice que en la test, donde dice a classmate occupation, yo puse que, bueno, como respuesta, no sé si se llevaste mal, bien. Puse his occupation is a plumber. ¿O lo puse mal? No. A lo que voy es lo siguiente, como pongo his occupation y pongo otra vez is a plumber. ¿Está bien? Sí, su ocupación es. Ah, ok. Esa es la duda. His name is Carlos. Su nombre es Carlos. Sí, o sea, yo sé que el posesivo es his, está bien. Pero lo que voy es que yo puse his occupation is a plumber, está bien. His occupation is a plumber. A plumber, está bien. Is a plumber. ¿Está bien? ¿O está mal? O sea, yo me refiero a la estructura como respuesta. Está bien, está correcto. Ah, ok, gracias. Ok, así es, muy bien. Su ocupación es policeman. His occupation is policeman. Ah, ok, thank you. O digamos si fuera her también. Her name is Alicia. Ajá. Hace tiempo como escuchaba el his occupation is. Yo dije, pues sí, que se le digo mal. Okay. Pero gracias por ya me sacó la duda. Ok, vamos con voluntarios para leer sus ejemplos. Voy, teacher, voy. Adelante. Your teacher name, your name is Jonathan. His name is Jonathan. Ajá. Okay. Su nombre es Jonathan. His name is Jonathan. Si fuera nombre femenino, por ejemplo, Carla, por ejemplo, puede decir her name. Ok, continúe. Ajá. Es que como tenemos encima el español, ¿verdad? Como your classmate name. ¿Cómo se pronuncia classmate? Classmate. Ajá, compañero. His name is Peter and John. Y ahí sería a classmate's occupation. His occupation is doctor. His occupation is doctor. Excelente. A classmate last name. His last name is Rodriguez. Muy bien. Va bien. Ya finalizó, ¿verdad? Hay peores, va. Sí. Ok, excelente. ¿Otro voluntario? Yo estuve con Saúl Homa. Ok. A donde dice, your teacher name, his name is Saúl. La segunda, your classmate name, his name is Saúl. Uh-huh. La tercera sería a classmate occupation. His occupation is a plumber. Uh-huh. La última, a classmate last name. His last name is Homa. Excelente, muy bien. Ok, muy bien. ¿Otro voluntario? Yo, teacher. Vamos adelante. Your teacher's name, his name is Jonathan. Uh-huh. Your classmate name, her name is Joanna. Excelente. A classmate occupation, her is a secretary. A classmate last name, her last name is Maldonado. Excelente. Entonces, solo en ocupación, seríamos. Me lo vuelve a repetir, por favor, la ocupación. A classmate occupation, her is a secretary. Ahí sería, her occupation. Su ocupación es. Her occupation is secretary. O también puede decir, ella es secretaria. She is secretary. No es necesario poner el her.
Ahí yo le estoy dando dos opciones. Por ejemplo, vamos a decir, su ocupación es secretaria. Her occupation is secretary. Ajá. O she is secretary. Ah, ok. Gracias. Thank you. Another volunteer, otro voluntario. No tenga miedo a equivocarse. Todos estamos aprendiendo. Una de las ventajas de que... Yo creo que en el grupo mío no dificultó es la traducción. Como todos somos principiantes, la traducción del ejercicio, eso nos dificultó bastante. Ok. Pero, ¿tiene algo? No. Sí, nos costó hasta el... Sí, hasta el tercer literal. Veámoslo. Aunque sea uno o dos. Your teacher name, his name is Jonathan. Ajá, muy bien. His name is Jonathan. Uh-huh. Ok, entonces, la segunda literal. Your classmate name is, his name is Carlos. Uh-huh. Excelente. His name is Carlos. Muy bien. Okay, bueno. Classmate occupation, así lo mismo, solo varón, lo coge o lo he. Ok. Pero sí, ya nos costó mucho así con lo que estábamos en la traducción del ejercicio de cómo decir. Bueno, entonces voy a enviar un archivo a WhatsApp. Ahí sí vamos a practicar de diferente, vamos a utilizar his, her, their, our. Diferentes para que ustedes con la práctica se vayan acostumbrando al uso de los posesivos. Vamos a enviarlo, lo voy a enviar ahorita a WhatsApp. Ahí está. Usted lo puede descargar, lo puede... ¿Lo envió al grupo de chat, profe? Sí. Chat. Al chat. Ese archivo contiene varios ejercicios que le van a ayudar a practicar los possessive nouns. Tiene que ir identificando, por ejemplo, el nombre o los sujetos. Vamos a desarrollarlo en grupo. Ok, se puede dividir el trabajo. Usted puede hacer del 9 al 10, por ejemplo, y el otro compañero hace el, y después compartir. Y puede ir solo copiando las respuestas si gusta o ir editándolo siempre en el archivo Word, como le salga mejor o más fácil. Ok. Vamos a iniciar para realizar el archivo. Voy a estar ingresando a la sala por si necesitan mi ayuda.
La tercera creo que sería Dave, seguro. Ya la puse, ¿no? Dicha, está bien. ¿Y tercero? Tercera. ¿Número tres? Sí, sí, sería there. My teachers, como es plural, se refiere a ellos. Ajá. Entonces, my teachers bring their children to our place on Saturdays. Teachers, como es plural, entonces podemos utilizar como they, ¿verdad? Sí. Son ellos. En la primera, the boy likes eat food. The boy likes eat. His. Sí, porque es el boy. Boy es chico. Al chico le gusta su escuela. Teacher, y por ejemplo en la 1, al the boys like your school no aplica. No, porque ahí sería, al chico le gusta tu escuela, pero como estamos ahorita hablando de chico. Pero no sería la escuela. No. No, la escuela de él. Es que ahí es donde tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? Porque si lo hacemos en el español, sería su escuela, ¿verdad? O la escuela. Está medio complicado, pero bueno. No, ustedes solo tienen que ir viendo el sujeto. Si el sujeto es femenino, pone her. Si el sujeto es masculino, his. Si se está refiriendo, por ejemplo, a mi casa, pone my. Si está refiriendo a ellos, their. La 5, I have to forget my cake. I have to forget. Sí, va. ¿La número cuál? ¿Cuál de tú? La 5. My. I my cake. Sí. No, porque estás hablando de yo. Estás hablando de yo. ¿Cuál decimos qué es? My. My. Okay. ¿Esa misma ópera? Ya dejó el teacher. No, está presente. Teacher, no sé por qué siempre tengo problemas para entrar con las preguntas. Dice, es que la letra es I often forget my key. A menudo olvido mi teclado. ¿Mi teclado? ¿Cómo sería? Mi. Ahorita le repongo. My. Ajá. No, o sea, la tuve que traducirla primero para darle sentido. Okay. Dígame, Mr. Yuri. No, este es un archivo, Mr. Yuri. Sí, pero los compañeros lo miran y yo estoy procurando cómo entrar y no puedo entrar. ¿Y qué va? ¿Entré a WhatsApp? El problema que tengo es que si salgo después me cuesta entrar otra vez. Ese es el problema, okay. Entonces. Porque sí, este archivo está en WhatsApp. Ahí lo que puede hacer es que alguien lo comparta. Ok. Si lo están haciendo en la... Teacher. Bueno, continuamos ahí escuchando y conversando con ellos. Si no, le tomo la foto y se la envío al WhatsApp para que no descargue. Ok, por favor. Ahorita le mando una captura de lo que llevamos.
Excelente. Ahí el grupo de WhatsApp la pondré siempre. ¿Se le dificulta o...? They cat. Ay, Dios. Bueno, es momento de preguntar, creo. Cabal, yo creo que ya vino. Tenemos una duda, teacher, en la número 3. No sabemos si es their o es your. Your. No, porque dice my teachers, mis maestros. Ajá. Traen a sus hijos. Ah. Sería they. ¿Cuál es el posesivo de they? Sí, sería ellos. Ok. Esa ahí vamos a poner. Somos muy indecisas. There. Ok. Vamos con la 4 entonces. Ajá. They got. Gato. It. Sería it. Ajá. Sí, porque es el gato. Uh-huh. Sería it. Yes. En la 5, I often forget my keys. Es que yo creo que como no le entendemos a las oraciones, como dice en español, por eso nos trabamos un montón. Sería my o no. Aunque desconozco las segundas dos palabras. Ajá. Porque, ajá, si nos vamos al pronombre, o sea, al pronombre sería, corresponde el my, ¿verdad? Uh-huh. Sería my. Ajá. Vaya a las 6. You write in your book in class. Class. Sería your. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ese sería your. 7. We bring our pencil to class. We pick. Sería all. Uh-huh. La 8. Ay, quiero ver. Sería his. The man always brings his vino en la fiesta. Qué bonito. It's funny. No sé qué es lo que trae. Vino. Entonces sería... ¿Qué número? ¿Qué número? La 8. La 8. A sus nietos, a sus de ella. Mm-hmm. Ah, de ellas, ¿por qué de ellas? De ella. Pero dice the man. Ajá. No, la número 8. Ah, perdón. Yo estaba ahí leyendo otra. Perdón. Ah, pues, men es plural. Hombres. Entonces, ahí tiene que utilizar el posesivo de ellos. Ajá.
There. There, excelente. There. Uh-huh. There. La nueve sería. His class in the morning. Su clase. ¿Qué es? Teach, o no sé cómo se pronuncia. El. ¿Número? His. La nueve. Ajá. Adams, el señor Adams teaches. Esa palabra sería el. His class in the morning. His class, muy bien. His. Creo que se va a, bueno, en las últimas ya salen como entre paréntesis las palabras que son las que se van a cambiar. En cambio, en las primeras no aparece. Entonces, en vez de poner toda la palabra, solo vas a cambiar la palabra. La, por ejemplo, en la primera que dice, si boys likes high school. Uh-huh. Like school, vas a quitar T y vas a poner ¿qué? Bueno, así lo he entendido yo, ¿verdad? No sé si estará bien o mal. Y quedaría como his boy like school. Sería a ellos, sí, a él, le gustan los likes de la escuela. La escuela. Ajá. Y la segunda, Mari. Sería Mari. Mari. Ay, no entiendo mi letra. Ya en la, bueno, en la 4 que sería his God. His God eats food. Ya. Any question so far? Todo claro. No sé si es así como escuchó lo que acabo de mencionar. ¿En cuál de todas? Todas. ¿Qué número era? Bueno, era la 4 y estoy la 1, perdón, y estoy haciendo las últimas, la 32. La. Por ejemplo, en la 32 tengo my teacher love you me. En la 32. Ajá. En la 33 aparece we school is very nice. Y yo tengo our. Así es, our. Our school is very nice. Porque se refiere, ajá, entre paréntesis, we. Entonces sería, ajá, nuestra escuela, nuestra de quién, de nosotros, es muy bonita. Our school is very nice. Ahí ya está más fácil con paréntesis porque ya le indica cuál es. Exacto. Miss Flori, ¿la está bien? ¿Se encuentra bien? Que la veo ahí algo preocupada. Ok.
acción en inglés. Este, la otra es my, y la otra es her, y el otro es its. Mi escuela. Ajá, vaya, que ya nos va a sacar ya. Ajá. La última es your, my, her y its. Última, ahí apuntala. Sí. Las bicicletas son muy rápidas. Nuestras bicicletas son muy rápidas. No, ¿cuál estás diciendo? ¿Qué número? La 36. Ajá, nuestras bicicletas. Nosotros. Ajá. Nosotros tenemos una bicicleta y yo te contesto, nuestra bicicleta. Nosotros tenemos bicicletas rápidas. Nuestra bicicleta rápida es our bicycle very fast. Sí. Nuestra, tus lecciones en inglés. Tu lección en inglés es la 37, yo. Entonces la 38 es, tengo zapatos nuevos, mis zapatos nuevos. My are shoes new. My shoes are new. Entonces él tiene dos hermanas, 2 años mayores, ¿va? Entonces es here. De él es her. No, de ella es her. De ella es his. De él es his. His sister, ¿verdad? Mi, y el otro mi, es its. No. Tiene, mi hermana tiene 2 años. No, no es mi. My. No, sí. Sí. Él. Está hablando de él. La 39. He. Sí, ajá. His. Él tiene. Ajá, es his, por una hermana. His. Cabal, ajá. Así es. Excelente, Mr. Gamer. Veo que lo ha dominado bastante bien. Entonces, la última ya tenés claro, Antonio. Sí. Its name is Bangu. Sí, sí. Este no, el Bangu de Estados Unidos es en del neutro, entonces sería its. Sí. Como que te estoy viendo esto se llama, el nombre de esto es un banco, ¿verdad? O un banco. Nombre es, ajá, eso, ajá, sí. Es como, ajá, el nombre, ajá, cabal, el nombre. Hey, perdón, sí, ¿hay alguna pregunta con alguno de los literales? En la número 40. Ya vamos ahí. Número 40. Ya en la de los dos paréntesis creo que es un poquito más fácil, ¿verdad? Porque le da ya el sujeto. Así es. Ajá. Ah, el nombre del banco. Ajá. Es que banco todavía no lo he traducido. Como que esto pues ya es una cosa neutra. Ya. Ajá, sí. No sé si el profesor me dijo que quiere decir Bonkuk. Es un nombre, ajá. Es un nombre común. Pero no, nombre común, decir de cosa. Es, sí, porque entre paréntesis es it, digamos. Me imagino que algo, es su perro o alguna así mascota se llama Bangkok. It's name is Bangkok. Como que te pregunte, esto es, el nombre de esto es Bangkok. Entonces, contesta vos, it's Bangkok. It's name is Bangkok. Sí. Ya tenés claro. Sí, sí. No. Vaya, sí, estamos ya. Sí. ¿Ah? Sí, es un nombre. El que usted no es nombre, es nombre común. Day. Hello. Teacher, consulta. La número 22. Dice, where is
y está entre paréntesis I. ¿Por qué? La número 22, where is, entre paréntesis, se está refiriendo a ese sujeto. I. Se va a colocar. Ajá. My. Okay. Where is my book? Ajá. Ah, ok. Perfecto. Tenía dudas por qué. Le da, ahí está más fácil porque ya le da el sujeto. Ajá, where is. Correcto. Y ahí está we, que es our, she, que es her. Clínica de uso. Y me toca hacer de todo. Any question? Perdón. Hola. Ya terminamos. Excelente, muy bien. Creo que es el primer grupo que ya finalizó. Sí, okay. me confundí todo del 20 en adelante, pero ya estuvo. Temblando, ¿verdad? Espérenme que está temblando. Diego, está temblando, vení. Diego. ¿Está temblando? ¿Abre la puerta? Josué. No deja de temblar. Estaba fuerte. Más o menos. Acá en mi colonia todos se salieron. Pero usted no vive aquí en San Mielba, teacher. Este es San Salvador. No, San Salvador. Estoy en la segunda planta y se sintió más fuerte acá. Está bien, Miss, gracias. Creo que salió. Sí, estoy bien, pero me asusté. Fue algo fuerte. Yo más que después del temblor uno queda así como temblando, vea también. ¿Ya estuvo? Ay, vale, no. Venga. No, pues ya, sí, con el celular, sí, ya van a salir corriendo. Ahí quédate, por favor. Mis compañeros dicen que no sintieron el temblor. Chica. Y faltan niños a asustar. Y se salió la mayoría, ¿qué pasó? Aquí estoy yo, Anita, no me he salido. Estamos bien. Es que tembló, por eso. Salieron corriendo. Sí. Sí, estuvo fuerte. Estuvo fuerte este volado. Raquel no lo sintió. Ah. No, mi amor, yo no siento nada, ya sabes. Ah, pues es que ya está allá donde comen las pupusas con mayonesa. ¡Rico! No, guacala. Está acostumbrada a que se le mueva la llave. Cállate, Andrés. ¿Estamos todos bien?
Todos bien, excelente. Me incentivo el temblor. Vos, yo guarde. Okay. ¿Y cómo acá lo vas a sentir si estás hasta por allá? Acá sí se sintió fuertecito. Ay, sí. Los de Oriente estamos acostumbrados a esos jamaqueones, dice. A esas puya metiditas así. Ok. Andrés, no estés contando las ciudades. Bueno, vamos a ir revisando las respuestas, pero considero que la mayoría ya tenía. Así que vamos a ir revisando uno por uno. Ok. La número uno, the boy likes. His school. His school. Number two, Mary sees. Her. Her. My teachers. Mother. Her mother. My teachers. Their. Their. My teachers bring their children. Number cuatro, the cat eats. Eat. Food quickly. Eats food. Eats food. I often forget. I often forget my key. The six. Key. You write in your book in class. Seven. Your. We bring our pencil to class. Eight. The man always bring. This is plural. This is there. Plural. Men. Men, es plural. Their wives. Ok. Más adelante van a ver ese tema. O sea que, teacher, en la 8, donde dice the men, always ajá bring, dice uh-huh que el hombre siempre trae. Sí, pero entonces, es hombres. No ahí... Lo que pasa que esta es una forma irregular de los plurales. No necesita la M para escribir men's. Ajá, men es con E, es hombres, y con A es hombre singular. Pero eso lo van a ver más adelante, los plurales irregulares. Pero men es plurales y man con A es singular. Ok, continuamos. Mr. Adams teaches his excelente. Class. Then she likes to be present to her. 11. They never do. There. Alice sometimes wear hair. We love our AC and Amhead play with their sister. You always wear. Your. I rarely walk to my school. My. We eat our lunch. The bird always sleep in its nest. 19. She always forget her cupboard. Vamos por la 20. He often speaks to his friend. They close their books. Vamos para la 22. Where is my book. Excelente. Here is our teacher. She goes to school with his brother. Escuché his, no, es... Perdón. Her brother. Ok, 25. They? Their father work. Your laptop is very expensive. La de 27. His favorite. 28. My husband. Leila like her dog. 30. His name is Bobby. 31. They are Joseph and Jacob. 32.
32. My teacher loves me. 33. Our. 34. Very nice. Our school is very nice. ¿Cuál era la 33? No era you. Our. No. Okay. The word. Okay. Yeah. Yo. Yo. House. 35. Our bicycles. Our bicycles are very fast. Our bike. Sería they, no. Our. 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 Thank you. Our. Vamos por la 37, ¿verdad? Sí, yes. My shoes are new. Your lesson. Your lesson. Your lesson is in English. My shoes are new. My shoes are new. 29. His sister is 2 years old. Excelente. Siguiente. Its name is Ok, muy bien. Y la última, 40. Its name is Bank. Okay, excelente. Okay, bueno, ahora vamos a ver, vamos a tener una pequeña práctica. Dale. Permítame. Un segundito. Este aquí estaba, aquí me puse toda la tarde. Voy a compartir un link en WhatsApp como la práctica que hicimos el día de ayer. Ay, espérese. Estos juegos me dan ansiedad. Ay, sí. Ocho. Tengo a Miss Wendy, Miss Flory, José, Andrés, Romero, Marisol, Carlos, Jacqueline, Joan. 11. Teacher. 17. Dígame, Miss. Gracias. No sé si soy yo, pero yo le escucho bien bajito. Igual yo, le escucho bien lejos. Bien allá. Ahora. Ahora sí. Ok. Ok, 14. ¿Puedo iniciar ya? Sí. Yes. Ok. Let's start. Thank you.
gosh. Chica. Se está yendo. Muy bien. So-so. Good. Good. I'm finished. I'm finished, teacher. Este es el campo más grande que tenemos en toda la gran galaxia. Tenemos a la otra aquí, pero ese se vuelve antes. ¿Se está viendo cierta, cierta? Sí. No sé qué había sido. Muy bueno, ¿verdad? Sí. Después. Sí, son demasiado grandes, no tengo ni la más remota idea de lo que pasó, pero los siglos solo empezaron a aparecer en los campos así de la nada. Bueno, no tiene por qué los que duele, pero hay muchos. Es una de cosechar, pero si esto sigue así, el cultivo de zanahoria que trabajamos tanto se perderá por completo. Entonces, se me ocurrió contactar al profesor Servis para ver si podría entrar. Muy bien, tenemos que hacer algo respecto a esto. Sigue. Ok, vamos a ver. Los que ya finalizaron. Ok, tenemos. Vamos a dar por finalizado este juego. Ok. Vamos a ver. Tercer lugar, third place, Verónica. Second, Raquel Trejo. And the first place, for Miss Wendy. Good job. Excellent. Ok, let's check it out the answer. Vamos a revisar las respuestas. Vamos con my sister is reading. Esto es muy divertido. My sister is reading her book. Muy bien. Siguiente. I am walking with my parents. My parents. Excelente. Vamos al three. My brother is holding. His pet. Excellent. Four, the dog is playing with? Its toy. Five, we are learning with? Our teacher. Six, those parents are reading with? Their. 10 estudiantes contestaron correctamente. Seven. Mom, can I wear your shoes? Okay, puedo vestir, puedo utilizar tus zapatos. Eight. I'm wearing my yellow raincoat. My yellow raincoat. 9. We are playing with our toys. Elena is brushing hair. The children are eating their. Aquí está Alex. Correcto. Their breakfast. Their children is plural. Their. 12. Hi, mom. This is your present. Ese es tu regalo. Your present. Okay, excelente, muy bien. Bueno, ahora vamos a tener la última práctica con los posesivos.
Voy a compartir con ustedes el siguiente link, siempre en WhatsApp, para que ahí está, para que podamos practicar. No distraiga, hombre, Joana. Ok, vamos a iniciar. Start now.
Easy or difficult? Difficult, a little. Hey, Miss Wendy, ella ya terminó. Excelente. Miss Gracia también. Miss Raquel también. Y a los Miss Gamero también. Verónica, Carlos. Ya solo estamos esperando pocos. Ok, vamos a finalizar el juego. Excelente. Tercer lugar, Miss Raquel. Segundo, Gracia. Y el primer lugar para Miss Wendy. Excelente. Muy bien. Okay. Muy bien, excelente trabajo. Okay. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de possession? ¿O estamos claros? ¿Alguna pregunta con el tema de possessives? No. Se puede utilizar your y your, porque salió una pregunta ahí que tenía las dos veces your al principio y también your, donde tenía aquí la respuesta. Voy a revisar ahorita. O yo no vi con lente. You're right. Ah, es un error de dedo. You write in your book. Es you. Lo siento. You. Ok. Sí, me equivoqué. You. You write in your... tengo buena. Por eso no quedé en los primeros lugares. Yo igual. Ok. I'm sorry. I'm so sorry. Ok. Bueno, veo que la mayoría ha comprendido bastante bien el tema. Quizás un poquito más de práctica para... para manejarlo mejor. Ok. Vamos con... Vamos a repasar el tema del... Vimos ayer. Okay. Ahorita, denme un segundito.
Ok, acá está, ¿recuerdan el verb to be? Entonces, vamos a ver la número uno. ¿Cómo sería we? We are. We are. We are. La forma negativa, ¿cómo sería de we are? Es que... Aren't. We aren't. Excelente. ¿Cómo sería la forma pregunta? Are we? Excelente. Vamos con he. He. Is. La forma negativa de he is, ¿cómo sería? He isn't. Isn't. La forma pregunta. Is he in the garden? Excelente. Vamos con la número 3. I am. La forma pregunta de I am. I am. Trouble shapes. La forma negativa. I am not. Excelente. Vamos con they. They are. They are. Excelente. La forma negativa de they are sería. Aren't. La forma pregunta. Are they? La número 5, she. He is. La forma negativa. Isn't. Excelente. You. You are. La forma negativa de you are. You aren't. Forma pregunta. Are you? Ok, muy bien. Vamos con la número 7. I am sleepy. I am sleepy. La forma negativa. I am not sleepy. The girls are hungry. Muy bien. Vamos con número 9. Tom and I. Tom and I are scientists. Okay. It is. Vamos a ver. Finish. My answers. Correcto. Tenemos 10 de 10. Muy bien. Okay. Bastante bien. El uso del verb to be. Ok, vamos a ver, ya para ir finalizando, vamos a repasar un poco el alphabet. Alphabet. Para ir cerrando ya la semana. Ok. Ok, ¿cómo se diría esta palabra? Esta letra, perdón. H. Excelente. Muy bien. Ok, ¿qué tal esta? L. T. A M N O P E Q R S T U V W X Y Z. Excelente, muy bien. Ok, bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, Andrés Joel Zúñiga Cañas.
Andrés. I present. Perdón, escuché a Andrés. Sí, ok. Carlos. Presente, presente, presente. Gracias, Carlos. Presente, presente. Floriluz. Present. Gilma Evelyn. Gilma Evelyn. Ok, José Antonio Pineda Velasco. Presente. Muchas gracias. Karen Azucena Portillo Durón. Ok, Raquel Stephanie. Present. Lidia Cristina. Present. Raquel Stephanie Trejo Bonilla, está acá. Present. Rubidia Marisol. Present. Saúl. Saúl Joma Aguilar. Shada Stephanie González. Present. Verónica Arelí. Present. Walter Alexander. Presente. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie Salazar. Ok. Carlos José. I'm here. Gracia María. Present. Wendy Karina. Present. Ok, bueno, excelente. Teacher, bueno, aquí estoy yo. Me indica. ¿Quién dijo yo? Por favor. Porque me ignora. No, 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 no. Y yo también. Y okay, voy a mencionar a los que no logré escuchar, que okay, a los demás sí les tengo asistencia, pero Gilma Evelyn. Gilma Evelyn. No. Karen Azucena. Karen Azucena. No. Wendy Stephanie. Ok. Bueno, esos eran los que no logré escuchar. Bueno, a mí no me mencionó. Porque ya le había tomado la asistencia. Ah. Ok. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Sé que hacen un buen sacrificio por conectarse a esta hora y a través de en línea, pero les agradezco muchísimo. Créanme que todo requiere de un esfuerzo y poco a poco, si Dios quiere, el otro año ya están hablando inglés. Oye. Okay. Oh, yes. Así que les agradezco muchísimo. Los temas que estudiamos esta semana fueron el verb to be en sus tres formas, el alfabeto, recordarles también la realización de las actividades en la plataforma, porque también son evaluadas, parte de su nota final, como la asistencia. Así que nos vemos, si Dios quiere, el día lunes. Espero que disfruten su fin de semana. And see you later. Trabajando. Have a good night. Night. Take care. Night. Bye. 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 Sí, sí, sí.